Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo una idea para regalar en Navidad. Ya se acerca la Navidad y es tiempo de hacer regalos, y qué mejor regalo que un libro. Estoy viendo últimamente en muchos canales de YouTube las cajas estas de suscripción que vienen con un libro y vienen con detallitos y esas cosas. Y la verdad es que son unas cajas muy monas, pero muchas veces ver la cara de angustia del youtuber que las está abriendo, porque muchas veces son muy monas y otras veces no son nada monas. Y traer unas cosas porque la verdad, pues tampoco son nada monas. Me he preguntado muchas veces por qué la gente se suscribe a estas cajas cuando tú, por el mismo dinero, puedes hacer una caja como la que yo os voy a enseñar hoy, y además hacerla como a ti te gusta. Esta es una propuesta de regalos. Yo me he divertido mucho comprando las cosas y buscando las cositas. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Hay algunas cositas chulas y hay un libro, así que para mí es una caja lectora que a mí me gustaría que me regalaran por Navidad. Vamos a abrirla y vamos a ver qué regalitos y qué cositas hay dentro. En primer lugar, había buscado una mantita, porque es muy típico esto de me eché mi mantita por encima y me puse a leer y es un libro de manta y sofá, pero la verdad es que no encontraron ninguna mantita que me gustara. Pero el otro día, buscando, encontré esta bolsa de agua caliente tan bonita y tan maravillosa y tan cookie y tan suave, y que es genial, con una tacita de café y una galleta. Pues yo lo primero que haría sería llenar esta bolsita con agua caliente y calentaría o mi cama o mi sofá para preparar un buen ambiente para leer. Una vez calentada la camita o el sofá con la bolsa de agua caliente, me prepararía un cafelito, un chocolate, un té o una bebida fría. He estado buscando y encontré esta taza que me hizo mucha gracia, que es súper navideña. Bueno, la puedes usar con la pajita o abierta, y la verdad es que es muy chulita, es monísima, me encantó, y me costó nada, creo que me costó 1,99 €. Lo que no sé es cuánto durará, si saldrá buena o saldrá mala. Luego, ya que tenemos la bebida caliente, tenemos el sofá calentito, tenemos la cama calentita, yo seguiría creando ambiente y encontré esta velita con olor a miel, que es súper navideña, huele de maravilla, tiene un olor muy navideño y muy agradable y así como muy relajante. Seguimos creando ambiente, ya tenemos el sofá calentito, la bebida, la vela, estamos muy relajados, hemos apagado la luz un poquito, y vamos a empezar a leer. A mí no me gusta marcar los libros con post-it, ni me gusta escribir los libros. Es muy raro que marque un libro con post-it, normalmente porque nunca tengo post-it a la mano. Yo lo que sí siempre he hecho, y llevo muchos años leyendo, es tener una libreta e ir apuntando las frases que me gustan de los libros. Encontré esta el otro día que me hizo mucha gracia y no me costó nada. La libreta me costó 2 € y el boli me costó 1 €, que va a juego y es "solo se vive una vez, date un capricho", y es monísima, me gustó muchísimo, y el boli igual, o sea, hace juego, y por 3 € tienes un detalle súper gracioso. Y ya que tenemos creado el ambiente, ya tenemos nuestra libreta para apuntar las frases que nos gusten del libro, he buscado un libro. Ha sido fácil buscar el libro porque llevaba unos días pensando cuál podría ser el libro que iba a meter dentro de esta caja, y la última lectura que he hecho este mes de diciembre me ha dado la pista de cuál es el libro que vamos a meter en la caja. Esto es que fui a la casa del libro, lo compré y cuando lo iba a pagar me dijeron "lo envolvemos para regalo", y dije pues va a quedar muy mono que lo envolvamos para regalo. Yo en esta caja metería Persiguiendo a Silvia, de Elizabeth Benavent. Yo no me he leído este libro, pero mi última lectura de este mes ha sido Mi Isla, de esta autora, de Elizabeth Benavent. Yo nunca había leído nada de ella, mi hermana, que es muy fan de ella, me la había recomendado muchísimo. Y os tengo que decir que Mi Isla me ha encantado, me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo un montón, y ya os hablaré de él en el ranking de mejores lecturas del 2016. Me acabo de spoilear a mí misma, porque ya sabéis que Mi Isla estará en el ranking de las mejores lecturas. Y bueno, pues como no iba, ya había leído Mi Isla, no iba a meter Mi Isla en la caja, pues le pregunté a mi hermana, digo, dime otro libro de Elizabeth Benavent que te haya gustado. Y me dijo que le habían gustado todo mucho, pero que Persiguiendo a Silvia le había encantado. Es la primera parte de una biología, la segunda parte se llama Encontrando a Silvia. Y si queréis, os leo un poquito el argumento. Primera entrega de la saga protagonizada por Silvia, de la mano de Elizabeth Benavent.
Silvia trabaja en un importante multinacional y está perdida. Silvia necesita encontrar a alguien para olvidar a Álvaro. Álvaro es su jefe y acaba de romperle el corazón. Bea, su mejor amiga, le propone un viaje y allí Silvia se encuentra con Gabriel. Gabriel es una estrella de rock y también tiene problemas. Silvia y Gabriel conectan desde el principio y pronto descubrirán que ese encuentro cambiará sus vidas. A mí me llama muchísimo la atención, me parece buenísimo, tengo muchísimas ganas de empezarlo. Esta ha sido la cajita que yo propondría para regalar en Navidad. A mí tiene unos detalles que me encantan, pero hay cantidad de cosas en las tiendas y podéis hacer vuestra cajita y muy económica y a muy buen precio. Esto ha sido todo por esta semana. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.